Sí, gracias. Para, digamos, patafísicamente hablando, desde el punto de vista de la biología, ¿cómo se ve, digamos, el proyecto minero La Colosa en Cajamarca? O digamos, las reservas mineras, 25 millones de reservas mineras en Amazonas, en Baupés, en Guainía. ¿Cómo se ve eso patafísicamente desde la biología? Claro, la pregunta es cuál es el problema que esas eventuales soluciones están tratando de solucionar. Sí. ¿Y quién dijo que necesitábamos minas? ¿Quién dijo que necesitábamos ese oro? ¿Quién dijo que necesitábamos todo eso? ¿Para quién? ¿En qué condiciones? Y si hay un problema real que justifique eso, busquemos otras soluciones imaginarias que lo sustituyan, porque pues eventualmente tiene que haber muchos caminos para vivir sin necesidad de tirarse la Amazonia, sin necesidad de destruir una montaña, ¿cierto? Entonces, hay una exposición muy buena ahora que creo que inauguró hoy en Bogotá sobre el oro de los páramos, ¿cierto? Con bastante sentido del humor, pues, con todas esas aparentes riquezas. Ahora, si todos los colombianos juran y rejuran de que necesitamos esa minería para mejorar el bienestar de nuestras vidas, para comprar, para importar más objetos, que es lo que estamos comenzando ya a hacer con la plata que está llegando. Llega la inversión extranjera e inmediatamente salimos a comprar más televisores, a importar más bienes de consumo. Si es para eso, hay que preguntarse si realmente necesitamos desbaratar los páramos y acabar con el agua y empeorar las circunstancias, ¿no? Entonces hay que generar soluciones imaginarias que atribuyan a los principios los ta ta ta. Sí, sí. Gracias. Bueno, no, a ustedes. Chao, suerte con todo.